Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días, mis queridos demoledores y mis queridas demoledoras. Bienvenidos a Demoliendo Mitos de la Política en vivo. Quinto agésima, tercera transmisión, transmisión número 53, día 10. De noviembre, viernes 10 de noviembre de 2023. Comenzamos más o menos en hora, comenzamos ya a las 9.06 de la noche, así que comenzamos más o menos bien, considerando las habituales demoras de eh, este canal. Como siempre ya, demoledores y demoledoras conectadas y conectados ese todo el mundo. Hola Beatriz Pulido, nuestra moderadora. Gonzalo José Pérez Muñoz, ese Madrid, siempre nos acompaña. Desde va? desde Pensilvania, gente también. ¿Quién más por ahí? Eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Kevin Montero nos acompaña también a menudo. Saludos para Guatemala. Pensilvania, 3 y 10 de la tarde, evidentemente, ¿no? 3 y 10 pm. Pachuca, Hidalgo, México, Josefina Lorenzo, hola, ¿qué tal? Eh, El Salvador, Centroamérica, Manuel López, bueno, cada vez, cada vez más gente. Chile por ahí, saludos. Recuerden acompañarnos a través de Facebook, de Instagram y de Rumble también. Si nos quieren ayudar, generen una suscripción gratuita, sencillamente el clic en suscribir en la plataforma Rumble. Eh, por el momento, la plataforma Rumble aparece, no, no genera muchísimas visualizaciones, sinceramente, pero aparece como un backup, como un eh, resguardo en el caso de clausura, censura o eliminación de este canal. Bueno, ahí aparecemos presentes con todas nuestras transmisiones en vivo también. Así que nos ayudaría mucho que por lo menos generemos una masa crítica ahí de, de suscriptores, simplemente con el clic en suscribir en el canal, con, naturalmente en Rumble con el mismo nombre que aquí, demoliendo mitos de la política, nos ayudan un montón. Más gente conectada, República Dominicana, Escocia, Escocia, qué lindo. Eh, Santiago de Chile, bueno, eh, Buenos Aires por ahí también. Qué lindo que nos acompañen. Bueno, comencemos con el tema de hoy. Hoy vamos a presentar mucha, pero mucha información. Muchas gracias Alexis por el aporte. Bienvenido siempre. Realmente una ayuda importantísima el aporte de todos ustedes. Gracias Alexis. Eh, bueno, van apareciendo más gente. Austria, Nicaragua, España. Eh, Salvador, eh, Venezuela, bueno, muy, muy diversa la audiencia del canal de demoledores y demoledoras. Para nosotros, siempre una satisfacción verdaderamente enorme. Y esto dicho en serio, nada de, de formalismo, sino en serio, para nosotros representa una alegría enorme que nos acompañen de todos los lugares del mundo. Bueno, hoy vamos a presentar un montón de información y mucho análisis también. El día de hoy vamos a concatenar el análisis militar y geopolítico como de costumbre, pero eh, con una metodología un poquito distinta en el sentido de que no vamos a presentar primero el mapa con el análisis militar y después el análisis político, geopolítico con artículos, columnas, videos, entrevistas, sino que vamos a presentar todo a la vez. Vamos a recorrer el mapa y a medida que van apareciendo eh, temas militares, pero también políticos, bueno, a medida que van apareciendo, vamos presentando también los artículos, las columnas, los videos, eh, las, nuestras, nuestras fuentes de análisis eh, para el análisis político y geopolítico. El tema de hoy, bueno, eh, como aparece en el título, Ucrania aparece cada, más, cada vez más cerca del punto del colapso. Así, presenta, así el título, así establecimos. El título. Y, y, y precisamente hoy vamos a establecer el foco en los indicios relativos a un inminente colapso de Ucrania, para lo cual vamos a realizar un análisis de la situación militar, política y económica de Ucrania en este momento. En el marco, ya ha comentado varias veces aquí, de crisis generalizada eh, de cada vez menos apoyo de Occidente, cada vez más disputas internas, cada vez más bajas, cada vez más eh, retrocesos en el ámbito militar. Bueno, hoy lo vamos a presentar acá con fuentes por todos lados, así que acompañen en esa tarea. Muchas gracias Roberto Vladimir Escalante por eh, la contribución. Muchas gracias Roberto a vos. Comencemos, comencemos con lo primero. Comencemos con las noticias más bien políticas provenientes de Kiev. Primera de las noticias... No más apoyo, no más fondos, según el USAID. Las, eh, los fondos a disposición de Croacia parecen al borde de eh, su eh, utilización completa, al borde de su final. Y esto primero lo presentó USAID, pero después lo presentó la propia Casa Blanca y según la Casa Blanca, atención aquí a el artículo publicado en Kiev Independent, Independent en inglés, aquí traducido por el navegador al castellano, Casa Blanca, el 96% de la ayuda a Ucrania ya se ha gastado, el 96% de la ayuda aprobada hasta ahora ya parece consumido, ya parece gastado, ¿sí? Eh, con lo cual aparece un 4% a disposición, aparece ese último 4% eh, antes de el fin de los envíos de armas y de dinero, quizás alguna reserva acumulada por Ucrania por ahí, pero bueno, esto determinaría inmediatamente el colapso económico, militar y político de Ucrania de la noche a la mañana. El artículo. Estados Unidos ya ha gastado el 96% de los fondos asignados a Ucrania desde el comienzo de la guerra, dijo a los periodistas el portavoz de la Casa Blanca, John Kirby, el 8 de noviembre. Esto no es una fuente de Irán, Corea del Norte o Rusia. Esto de John Kirby, el portavoz de la Casa Blanca. 96% del de apoyo ya eh, aprobado, del apoyo aprobado, ya entregado. Aún si de repente los republicanos eh, rectificaran su posición, deliberaran respecto a lo del apoyo, rectificaran su posición actual de rechazo a más apoyos, a más envíos de dinero a Ucrania y retrocedi retrocedieran y convalidaran el paquete de dinero propuesto por Biden hace ya varias semanas, aún en ese caso, solamente por el tiempo para el envío de ese nuevo paquete de dinero, de armas, si ya aparece el 96% consumido, aún en ese caso hipotético, pero altamente improbable, aparecería en el medio entre el fin de este 4% restante y el inicio del nuevo apoyo, por ahora es muy improbable, pero aún en el caso de que lo convalidaran, aparecería un periodo en el medio sin dinero, sin armas, sin municiones. Eh, esto, de alguna manera, no quiero, no quiero cometer una exageración, pero esto prácticamente determina el fin de la guerra. Eh, sin el apoyo eh, militar y económico, ucrania desaparece. capitula inmediatamente. capitula como habría capitulado desde el principio sin eh, la, la intervención de la otan en la guerra. sí? Recordemos una vez más que esta guerra no representa una guerra entre Ucrania y Rusia, sino entre Rusia y la OTAN por los envíos de armas, de dinero, de personal, de entrenamiento, etcétera, etcétera. Poquito más del artículo. Si contamos la cantidad total de fondos que se han proporcionado a Ucrania desde el comienzo de la guerra, que es más de 60 mil millones de dólares, no solo de asistencia de seguridad, sino también de asistencia económica, financiera y humanitaria, utilizamos aproximadamente el 96% de lo que, el 96 de lo que quedaba, dijo Kirby. Esto de más de 60.000, mucho más de 60.000, más de 100 mil millones eh, entregados, pero bueno, eso lo que pueden presenta, presentar ahora como oficial frente a una opinión pública cada vez más. Eh, Reticente al envío de ayudas en Estados Unidos, claro, reticente al envío de ayudas a, a, a Ucrania y la falta de dinero en los propios Estados Unidos. Kirby enfatizó que, a pesar de los vientos en contra, la administración de Biden seguía confiando en la capacidad de Ucrania para alcanzar sus objetivos. Sí, jaja. Ja. Los ucranianos serán los primeros en decirles que no están avanzando ni han avanzado en esta contraofensiva tanto como les gustaría, dijo Kirby. Son capaces, fuertes y valientes, tienen buen mando y control. La financiación a Ucrania se ha convertido en una controversia política en Estados Unidos en las últimas semanas, con la administración de Biden respaldando firmemente el apoyo continuo mientras las batallas partidistas por la ayuda sacuden la legislatura. Bueno, eh, primer indicio de un punto cercano al colapso. ¿sí? Y lo vamos a presentar como indicio y no como prueba definitiva porque nosotros en nuestros análisis a nosotros nos caracteriza la mesura, nos caracteriza eh, la moderación, ¿sí? no aventurar conclusiones antes de tiempo, pero, pero, ¿no? Eh, como esa frase de, ¿no? Si tiene mmm, cola cuatro patas y ladra es un perro, ¿la recuerdan ese refrán o esa frase? Bueno, como que va generando esa sensación, ¿no? Bueno, eh. Esto en primer lugar. Nuevamente al mapa. Más noticias, más novedades de ese Kiev. Segunda novedad fundamental. Si las armas casi agotadas, las municiones casi agotadas, los recursos económicos casi agotados, en un 96%, por lo menos ese el envío de recursos, bueno, Además de eso, movilización en Ucrania, la movilización ha alcanzado a las mujeres, los recursos están vacíos. Ucrania necesita constantemente rellenar sus filas militares, reporta el New York Times. En Kiev decidieron no limitarse a los hombres únicamente, a los varones únicamente, y tomaron también a las mujeres y comenzaron también con las mujeres. Para traerlas al ejército, los grupos de voluntarios y de eh, grupos de voluntarios y de, de entrenamiento especial fueron creados. Eh, vamos a presentar esto sencillamente un, una publicación de un canal de Instagram al respecto. Presentemos, presentemos la fuente original, porque bueno, un canal de Instagram lo genera cualquiera. Podrían alguien mal pensado. Podría caracterizar a ese canal de Instagram como un canal propagandista, eh, tendencioso, ¿sí? eh, de alguna manera parte del aparato propagandístico ruso. Entonces, bueno, ahí recién en referencia un artículo del New York Times, señoras y señores, el artículo del New York Times, con la misma foto, con lo cual el artículo, la referencia del, del de la publicación en Instagram real. Eh, artículo del de New York Times. Atentos a lo siguiente, demoledores y demoledoras. No estamos presentando fuentes enemigas de Ucrania o enemigas de los Estados Unidos. ¿sí? Estamos presentando los indicios de esto con fuentes occidentales o ucranianas, como recién el Kiev Independent, una publicación de Ucrania en inglés, ahora en New York Times. Las cosas dichas por ellos mismos. ¿Sí? Ojo. Si no soy yo, esto publicado en inglés, traducido por el navegador una vez más. Si no soy yo, ¿quién, mientras Ucrania busca tropas, las mujeres se preparan para la llamada o para el reclutamiento? Traducción alternativa. Dado que en la guerra contra Rusia, gran parte de. La guerra contra Rusia depende de reponer las filas de soldados. Están realizando esfuerzos para atraer a más mujeres ucranianas al ejército. Perdón si en la traducción aparece una redundancia como recién, pero bueno, a veces el navegador comete errores en la traducción, más allá de eso, bastante buena la traducción por lo general del navegador, a veces las oraciones un poco largas, yo acá los presento, realizo una lectura y a veces aparezco un poco perdido por lo largo de las oraciones, un traductor profesional realizaría, realizaría varias oraciones en lugar de una tan larga, pero bueno, la traducción automática sí, de todas maneras, entendible, así que bien ahí por el navegador un poquito un poquito de, de un, un, una probadita de, de este artículo Jalina de... vinokur empleada de una ferretería en kiev empuña un arma de fuego por primera vez Irina Sichova gerente de compras de unos grandes almacenes desmontó y volvió a montar el revoltijo de varillas y resortes de un rifle kalashnikov. Estaban entre dos docenas de mujeres que acudieron a un bosque cerca de Kiev un fin de, un fin de semana reciente para recibir un curso sobre armas de fuego y combate urbano, un entrenamiento que incluyó disparar rifles, encontrar trampas explosivas y lanzar granadas de mano. Fueron impulsados por un sentido del deber, dijeron, al darse cuenta de que algún día podrían terminar en el frente. Nadie quiere luchar en las trincheras, dijo Olya. Bajmatova, de 46 años, psicóloga que asistió al entrenamiento. No es natural quererlo, pero sentía que era inevitable que las mujeres terminaran peleando y quería estar preparada. Ahora lo entiendo. Si no soy yo, ¿quién? Ella dijo. Después de 20 meses de guerra a gran escala, los combates en Ucrania se han estancado en feroces batallas de desgaste a lo largo de una línea de frente en zigzag en el sureste. Bueno, esto de lo de el estancamiento, obviamente para todos los demoledores y para todas las demoledoras, esto aparece evidente. Lo mismo que las declaraciones de Salushny el otro día, en su tan, tan publicitada entrevista con, el, con The Economist, esto de aparece, aparecemos en una situación de estancamiento, eso representa una falacia, no aparecemos en una situación de estancamiento, aparecemos en una guerra de desgaste en la cual Rusia presenta una, Capacidad de generar daño al enemigo y de resistencia para el restablecimiento de sus capacidades militares muchísimo mayor a la de Ucrania, y por ende, a pesar de que, de que en términos de tomas de territorios, de avances y retrocesos, presenciemos avances pequeños de Rusia, a pesar de que, aparezca, a pesar de que el frente aparezca a la vista más o menos estable, más allá de estos pequeños avances, en realidad no presenciamos una situación de estancamiento, presenciamos una situación de metódica y sistemática destrucción de los últimos recursos militares de Ucrania. Por eso no aparecemos en una, en uf, en, en una situación de estancamiento, aparecemos en una situación de abierto y acelerado deterioro de las fuerzas ucranianas en un punto cercano al colapso. Perdón por la larga aclaración, pero machacan tanto con esta mentira propagandística que una vez más debemos realizar una demolición, realizar una deconstrucción de esta pavada. A lo largo de una línea de frente en Zigzag en el sureste, un suministro constante de armas y personal es crucial y si bien Ucrania tiene el beneficio de armamentos donados por Occidente, depende solo de su propia población como reserva para reponer fuerzas y la de Rusia es aproximadamente tres veces mayor. En realidad bastante mayor que eso porque la población actual de Ucrania debe aparecer alrededor de los 20 millones de habitantes, con 10 millones de habitantes por lo menos fuera del país más la cantidad de muertos, de bajas y de gente incapaz para la guerra, naturalmente también, con lo cual deben contabilizar alrededor de 20 millones de personas y los rusos más o menos con una población de 100 millones de personas, cinco veces más, no tres veces más, y además de eso, un aparato productivo eh, militar no cinco veces mayor, sino 40 veces mayor, ¿sí? quizás uno de los más grandes del mundo y preparados además un aparato militar. Industrial preparado para una guerra de desgaste. Los Estados Unidos y Europa presentan aparatos militares industriales, complejos militares industriales muy grandes, pero sin preparación para una guerra de este tipo debido a bueno, decisiones políticas y económicas tomadas por esos países durante las últimas décadas, décadas, tendientes a un tipo de guerra distinto, no un tipo de guerra como esta. En ese sentido, en este momento, Rusia representa la principal potencia militar industrial del mundo generando más municiones, por ejemplo, que todo el resto de Occidente, ¿sí? A ese nivel. No porque los estadounidenses y todos los europeos juntos no puedan potencialmente generar esa cantidad de municiones, sino que determinaron en el pasado una estrategia distinta y ahora, bueno, sí, rectifican, reacomodan como pueden, pero eso naturalmente genera eh, tiempo, ¿sí? Eh, bueno, lo interesante de ese párrafo, y ya recomenzamos el análisis del mapa, lo interesante de ese párrafo, bueno, el reconocimiento de la guerra de desgaste y de que, por un lado, los armamentos efectivamente descienden de Occidente, aunque ya no, 96% de ese gasto ya consumido, pero claro, las vidas las establece eh, Ucrania, las, las despacha Ucrania a esta guerra fraticida. Sí, eh, entonces, si por un lado ya aparecen problemas con el eh, envío de armas y eh, dinero, por un lado, ahora por el otro lado, por el lado autónomo de Ucrania, lo que sí determinan ellos, la puesta a disposición, la entrega de vidas humanas a esta guerra, bueno, eso también presenta dificultades, según New York Times, una vez más. Con tantas cosas en juego para volver a llenar las filas, se están realizando... Esfuerzos para atraer a más mujeres ucranianas al ejército, grupos de voluntarios que ofrecen capacitación exclusivamente para mujeres, como el que está cerca de Kiev, están apoyando el esfuerzo. Bueno, bastante información, imágenes. Eh, aparentemente, el reclutamiento de mujeres por el momento no presentaría... Eh, Carácter obligatorio, no parecería como. No, 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 coaccion, no coaccionaría a las mujeres, como sí si coaccionó y coacciona a los hombres. Recuerden que los varones, los hombres, perdón, los varones, hombres todos, las mujeres y los, y los varones todos hombres, ¿eh? la raza humana compuesta por hombres. Bueno, los varones no pueden ab em, abandonar em, Ucrania eh, y sí. Si eh, el Estado ucraniano determina eh, el llamado al frente de un varón, debe responder eh, afirmativamente, eh, porque de lo contrario comete eh, un, eh, un, un... bueno, desobedece eh, el, 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 la, las leyes de reclutamiento, la ley marcial, no puedo recordar el nombre de la palabra exacta para el delito consistente en desobedecer el reclutamiento. Ya la voy a recordar en dos minutos. Por eso, porque representa un delito, las fuerzas de seguridad, las fuerzas policiales, las fuerzas de reclutamiento ucranianas pueden coaccionar y coaccionan efectivamente a las personas, las pueden coaccionar de manera que las recogen de la calle por la fuerza, las enchufan, las acomodan en un auto y de ahí para el frente. Y si no quieren pa participar, bueno, formalmente esa persona a la cárcel, en realidad seguramente un destino mucho peor que eh, ese. ¿sí? Bueno, segundo elemento entonces, eh, el de eh, la movilización de mujeres, nada más y nada menos. ¿Qué, qué, qué carniceros? ¿no? Eh, después de la población joven de varones carneada con... Según estimaciones, 500.000 ucranianos fallecidos como producto de esta guerra. Realicemos, realicemos, realicemos una estimación eh, más eh, moderada, una, realicemos una estimación menor: 300.000 muertos, 350.000, aún así una barbaridad. Bueno, no alcanza. Como si, eso no representase, como si eso no representase un sacrificio enorme, como si eso no representase. Una tragedia. Para un país eso representa una tragedia, además de lo que connota para su gente, las familias de esta gente muerta. Bueno, ahora también las mujeres. Por ahora, 43.000 mujeres participan, participan activamente en eh, las Fuerzas Armadas eh, Ucranianas, eh, muchísimo más que antes, un 40% más que antes, pero quieren un eh, aumento de esta cantidad a alrededor de, más del doble que esto, alrededor de 100.000 mujeres eh, reclutadas, 100.000 mujeres en distintas tareas eh, militares. Determinaron también para eso el aumento del límite máximo de la edad, hasta hace poco, de 40 años, a partir de ahora pueden las mujeres participar hasta los 60 años, nada más y nada menos. En el caso de los varones, eh, la situación presenta un grado, la situación aparece tan dramática que el promedio de edad de, varones, de edad de varones participando en la guerra asciende a 43 años, 43 de promedio. ¿sí? Gente mayor que yo, por ejemplo de promedio, con lo cual si ahí participan jovencitos de 18 años, de 20 años, bueno, evidentemente para generar ese promedio también participan señores de más de 60, ¿no? Un tipo de más de 60 mandado al frente, bueno, una cosa terrible. Por el momento, eh, según las propias autoridades ucranianas, no van a establecer a estas mujeres en el primer frente de batalla, sí, en la toma de trincheras, sino en tareas como, eh, bueno, eh, tareas de apoyo, aunque las eh, restricciones previas, como por ejemplo que no podían capitanear un tanque o eh, realizar disparos de ametralladora como, como, eh, como, o como francotiradoras, bueno, todo eso lo abandonaron, ahora también van a poder participar activamente en la batalla, no en la primera línea quizás, en la toma de trincheras, pero sí en el resto de las tareas. así que, primer indicio, una vez más, 96% de la ayuda ya enviada. segundo indicio, eh, las tropas eh, muy, muy, muy eh, diezmadas y por ende reclutamiento de mujeres. segundo indicio de el inminente colapso. tercer indicio de todo esto. bueno, claro. Ante esta situación comienzan en cualquier comunidad política los problemas internos. Y de aquí esta nota, este artículo del Washington Post, una vez más, medio estadounidense, cercano a la Casa Blanca. Aquí la presentamos enterita, como siempre. Esto en inglés, al español, adelante. A medida que aumentan las frustraciones por la guerra, el estancamiento pone a prueba a Zelensky y al, al general Salushny. Bueno, lo del estancamiento ya explicado, pero aquí ya la disputa entre Zelensky y Salushny, ya no solo como una cuestión eh, sí, conocida por... Eh, los analistas críticos o incluso por los periodistas de los grandes medios, sino publicada abiertamente, ya todo el mundo enterado de esta situación, de la disputa interna a todo nada entre Zelensky y Zalushny. Eh, recordemos la frase de Fernando el otro día, claro, eh, acá en, en Ucrania, en, incluso en Rusia en parte también, eh, el fin de la carrera política política de una persona en estos en estas situaciones no genera un desenlace de un político retirado en su casa de eh, Miami, ¿sí? o de, en su casa, en su residencia veraniega en algún eh, hermoso lugar de Europa. Sino que puede generar eh, un tiro en la nuca. ¿sí? Bueno, el primer asistente de Saluchny eh, habría cometido suicidio o eh, habría cometido un error en la manipulación de una granada junto a su hijo, pobre el hijo, ¿no? Estas esta es son las cosas más terribles de la guerra. ¿Cuántos chicos, tanto aquí, Gaza, Ucrania, cualquiera, cuántos chicos muertos, chicos y chicas muertas sin ninguna responsabilidad en toda esta locura? Hermano? Bueno, eh, sí, eh, eh, aparentemente, según la versión oficial, este señor com, comenzó en su casa, comenzó con su hijo a su lado la man, con, con la manipulación de una granada, cometió un error y por la explosión de la granada el muerto y su hijo en muy mal estado. O eso, o en realidad, en, en, entre los paquetes, el señor aparentemente desem, desempaquetaba regalos debido a su cumpleaños, muchos regalos llevados a su casa, los desempaquetaba. Y en ese momento, ¡pum! Genera la sensación mucho más de un paquete bomba, <coughs> de un artefacto explosivo, pero no. Vamos a acompañar la versión oficial de que este señor en su casa, con su hijo y su familia, comenzó en la sala de su, de su casa con la manipulación de una granada y sin querer cometió un error. Mamita, la, la, la cantidad de mentiras divulgadas por los medios. Los grandes medios ya a veces genera vergüenza ajena. Washington Post. Después de meses de grandes pérdidas en una contraofensiva, en gran medida estancada contra Rusia, la tensión entre los altos líderes de Ucrania ha salido a la luz de manera incómoda en los últimos días, lo que llevó al presidente Volodymyr Zelensky a pedir el fin de las luchas políticas internas. Todos deberían concentrar sus esfuerzos ahora mismo en defender el país, dijo Zelensky el lunes en su discurso nocturno. Recupérense y no descansen. No se ahoguen en luchas internas u otros problemas, advirtió que una unidad rota podría tener consecuencias drásticas. La situación ahora es la misma que antes. Si no hay victoria, no habrá país. La petición de Zelensky de tener cualquier lucha interna se produjo después de que se involucrara en su, en, en su rara disputa pública con el comandante de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el general Val eh, Valery Salushny, sobre si la guerra había llegado a un punto muerto al estilo de la Primera Guerra Mundial, como afirmó Salushny en una entrevista reciente con The Economist. Bueno, esto lo presentamos aquí en su momento, hace un par de días, con lujo de detalles. Así que, si ya está aquí, dos indicios de la cercanía del colapso con el 96% del presupuesto para... Eh, el esfuerzo militar ucraniano ya consumido, eh, ausencia, carencia, escasez de soldados varones y por ende campañas iniciadas para el reclutamiento de mujeres, segundo factor. Bueno, ahora un tercer factor: concatenamos las disputas internas a cielo abierto, nada más y nada menos. Sí. De vuelta al mapa. ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, bueno, en el medio de todo esto, la noticia de eh, por aquí, si no recuerdo mal. Esta de aquí, la cegada de los F-16 o del primer F-16 a Rumania. Esto casi una broma de mal gusto, ¿no? ¿Para qué quiere un F-16 o para qué quiere 20 F-16 Ucrania ahora en este momento? En los últimos días, eh, los rusos determinaron el derribo de alrededor de 40 eh, aviones. De, de combate rusos para qué quiere ahora 10, 20 o 30 F-16 para una exhibición aérea nada más, por cierto, si efectivamente comienzan a participar en los combates, los van a despachar como a eh, si sí, pajaritos eh, bajados con una onda no con una gomera sin eh, sin ningún problema estos aviones porque presentan las mismas características que los aviones rusos eh, al igual que los tanques Leopard, Challenger y Abrams presentan las mismas características que los tanques rusos este, perdón los aviones los aviones occidentales las mismas características que los aviones rusos y lo mismo con los tanques con algunas diferencias un poco mejor un poco peor pero alcanzados por eh, un cohete por un misil todos reaccionan igual, ¿sí? con la destrucción y bueno, y esa la, es eh, la, 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 la naturaleza del armamento, la idea de armas eh, milagrosas representa una falacia y más aún una falacia propia de eh, gente desesperada. Bien, ¿qué más? Bueno, eh, ¿qué más en este contexto? Olfateando, olfateando. De alguna manera, sangre. Esto de aquí, en Rostov del Don, mientras esta la situación política en eh, Kiev, en eh, Ucrania, en Rusia, naturalmente, novedades también. Esta de aquí, un segundito, por favor. Esta de aquí. Sin audio aparentemente. ¿Se recuerdan que hace poco presentamos imágenes muy parecidas con eh, la visita de Putin al eh, regimiento Rostov del dom hace un mes, más o menos, eh, recepcionado, cuando lo recepcionó eh, Gerasimov, nada más? Bueno, ahí Gerasimov a la izquierda, yo a la izquierda. Por ahí, ¿qué más? Ahí, la presentación de un vehículo blindado. Recuerda un poco un carro de golf ese vehículo. La presentación de un vehículo blindado. La llegada al regimiento. Una charla entre ellos. Naturalmente, nada, esto publicado por la televisión pública rusa. Nada, nada confidencial dicho frente a las cámaras, seguramente. Recorren una vez más. Después de la charla, la mano para un lado. Chau, chau, chau. Interesante el lenguaje corporal. ¿no? Voy a retroceder un poquitito. Esto ya por mi cuenta y, y de manera un poquito eh, eh, sí, osada en cuanto a la interpretación. Puedo eh, cometer naturalmente un error en esto. Eh, esto es simplemente una interpretación libre de. El lenguaje corporal, una vez más. La charla con... Grasimov siempre detrás, ¿no? La charla con Shoigu, principalmente. La mano a -Goo, mirada a los ojos. Y a Grasimov, medio como una mano así, como quien no quiere la cosa. Como, mm -hmm -hmm". como que vos todavía en tu cargo por ahora, pero pronto quiero a tu sucesor. Tal vez, quizás una... Interpretación eh, mía equivocada. Eh, presentaban recién el vehículo Desert Cross 1000 barra 3. Eh, ese el vehículo presentado ahí en el avión, en el, en el aeropuerto. Eh, bueno, interpretaciones, interpretaciones de esta reunión supuestamente deliberaron sobre la situación en el frente esa es la versión oficial naturalmente eh, si ustedes quieren mi interpretación de esto eh, Putin, aparece, Putin aparece olfateando sangre Putin ya determinó que el final de Ucrania parece cerca por lo cual quiere novedades directas de la situación en el frente, de ahí esta reunión, incluidas las últimas, últimas novedades de Abdipka, el punto de batalla más importante de este momento eh, en, en el conflicto, en la guerra en Ucrania. Eh, Putin ya está consciente de que, pronto van a comenzar, de que pronto van a comenzar las ofertas las ofertas de negociación provenientes de la OTAN aunque Zelensky no lo quiera porque una oferta de negociación determinaría su eh, determinaría el final de su carrera política. Y una vez más, recuerden que el final de las carreras políticas en estos casos no siempre connotan una vida pasible en una casa veraniega, sino finales trágicos. Eh, bueno, frente a eso, Putin está deliberando sobre la reacción eventual de Rusia, cómo va a responder Rusia. ¿Cómo va a reaccionar en términos políticos y cómo va a reaccionar en términos militares? ¿Si va a convalidar un acuerdo o no? ¿Si va a acometer una ofensiva de eh, mayor magnitud, una ofensiva de eh, gran alcance en esta situación actual de debilidad de Ucrania para conquistar más territorios para conquistar eh, el sur, para conquistar el este y para generar eh, una situación de fortaleza de cara a la resolución de este conflicto a partir de una primera negociación y después de eh, muchos más eventos posteriores. La negociación en todo caso determinará un alto el fuego generará un acuerdo en cuanto a Ucrania, pero de fondo, una vez más, aparece el conflicto entre, Perdón, entre Rusia y la OTAN, aparece el conflicto alrededor de los acuerdos de seguridad entre las grandes potencias y principalmente entre Estados Unidos y Rusia, por ende, un último golpe militar de Rusia generaría hacia el futuro una situación de negociación. Eh, una, en inglés lo llaman leverage, leverage, como una base de negociación, una carta de negociación importante para Rusia hacia el futuro. Así que a eso responde, en mi opinión, esta visita. La preparación de algo considerando la situación actual. Eh, esto de aquí si no recuerdo mal el mismo video sí básicamente el mismo video esto ya lo presentamos qué más podemos presentar ah sí recién yo referenciaba eh, las novedades en k y seguramente Putin habrá recogido las últimas recontra últimas informaciones Seguramente aún no publicadas respecto a la situación en Abdipka, porque en el día de hoy y en el día de ayer presenciamos algunos cambios bastante importantes. Por sobre todas las cosas aparezco perdido en el mapa, más abajo un poquitito, ahora sí, a veces con tantos iconos uno un poquito perdido. Bueno, ¿cuáles las novedades? Dos novedades muy importantes. Bueno, la primera esta, esta de aquí. Atención a la zona gris. Por primera vez, incluyendo este pobre. Eh, recuerdo una vez más esto lo presentábamos muchas veces aquí, la estrategia de pinzas de Rusia. Algunos lo llaman el tenedor, quizás mejor que pinzas, porque pinzas solamente si sí. <laughs> sí, efectivamente la estrategia presentase estas dos eh, al sur y al norte. Ahí sí, una pinza, de alguna manera. Una pinza, sí. Eh, qué malo mi dibujo, por favor. Bueno, eh, algunos lo llaman el tenedor por los tres, ¿no? Como mucho más parecido a un tenedor esto que a una pinza, pero bueno, eh, llamémoslo como lo llamemos. Lo importante aquí. Esto finalmente Rusia comenzó los avances más allá de las famosas, célebres vías del tren en dirección a este Poby Verdichi. Una vez tomado esto, adiós a porque a partir de ahí cualquier forma de comunicación de Abditka con el exterior aparece completamente a disposición de la artillería rusa a la manera de Bakhmut, recuerden ese eh, embolsamiento operativo, de ahí la importancia de Verdichi y este Pove. Hasta hoy, ah, por acá algunas, esto nuevo, esto de los últimos, de las últimas obras, bueno, por ahora ningún video georreferenciado, pero sí muchas publicaciones de, eh, ahí por ejemplo, la nueva línea, muchas publicaciones de, por aquí también imágenes, eh, publicaciones de distintos medios. Eh, de comunicación, por sobre todas las cosas, canales de. incluso Suriyak, eh, este es el mapeador más serio de todos, eh, ya presenta directamente el paso y la, el inicio de las hostilidades en la frontera eh, este de Estepove. Eh, incluso de esto también presentado por canales, canales pro-ucranianos, eh, algunas, bueno, imágenes de la destrucción de blindados rusos, esto eh, representa la confirmación del avance de, los, de, los, de las Fuerzas Armadas rusas. Recordemos que cuando un, una parte en conflicto, los rusos o los ucranianos, presentan imágenes de sus ataques sobre una zona, evidentemente esa zona aparece en control de la otra parte, ¿no? Esa es la forma de geolocalización de eh, las... Eh, tropas a partir de los ataques enemigos, y ¿sí? Por aquí otro videito más. Eh, bueno, esto con esto con eh, a, lo, parte de los ataques en esta zona. Aquí la utilización de bombas FAB en toda esa bueno, en toda el área. Esto ya lo presentamos varias veces. Los tanques ya habrían bueno, las las fuerzas mecanizadas ya habrían conquistado esta zona y ahora estarían realizando avances hacia el norte. La última vez, si no recuerdo mal, el mapa aparecía así. Y presentamos un video de un, de un eh, vehículo blindado antiminas ruso con este recorrido así, desminando, recorría esto y a su pasar iban explosionando las minas. Pum, pum, pum. No recuerdo cuántas contadas. Bueno, finalmente realizaron evidentemente realizaron el trabajo de desminado de esto y esto ya parece tomado a partir de ahora por esta fila perdón por este esta línea de árboles y trincheras el siguiente avance hacia el norte pero lo importante es esto de aquí así que de seguro Putin habrá recogido las últimas novedades de primera mano relativas a este pobre por aquí como situation último elemento muy importante de Apdipka, esto de aquí eh, esto de aquí eh, 110 dónde la 110 por aquí si no recuerdo bueno la principal la principal brigada dedicada a la defensa de eh, la la número 110, ah, quizás por el logo del anuncio, entonces no puesta, este un video difundido el día de ayer de miembros de la brigada. Si esto real o no, si estos actores o lo más probable, eh, si estos eh, miembros de esa brigada capturados y forzados a la realización de este video, no lo podemos determinar. Proliferan los videos como este en estas situaciones siempre. Pero bueno, lo interesante de este perdón de este video hablado en ucraniano, evidentemente, eh, las palabras de este eh, de este soldado. Según este soldado, la oficialidad, los oficiales de las fuerzas ucranianas eh, localizados en abdipka habrían abandonado la ciudad la cual en este momento aparecería en aparecería en defensa o aparecería defendida solamente por sus soldados de menor rango comandados a distancia naturalmente ¿no? eh, nosotros en algún momento habíamos presentado información sobre esto o por lo menos trascendidos eh, el hecho de que los, aparentemente el oficialato, los, los, los militares de mayor rango habían abandonado Abdipka mientras podían, eh, bueno, por el, la posibilidad de un ataque directo, por los bombardeos y demás, este video aparentemente representa, representaría la confirmación de eso. ¿sí? En este momento la ciudad aparece defendida solamente por los soldados y los oficiales abandonaron la ciudad y capitanean a distancia la defensa. Video plausible sin confirmación. Acá presentamos todo y si carecemos de confirmación lo eh, remarchamos como en esta oportunidad. Otro elemento muy, pero muy importante y muy interesante de todo esto. Bueno, algunas cositas eh, relativas también a eh, la inminencia del colapso. Bueno, perdón, eh, recapitulo el, el argumento principal. Problemas con la provisión de armas y de eh, financiamiento desde eh, la OTAN. Problemas con la cantidad de bajas y por eso el reclutamiento de mujeres. Problemas con eh, las disputas in, políticas internas a cielo abierto. Eh, Putin maquinando, pergeniando eh, el próximo golpe de Rusia desde Rostov del Don en una reunión con eh, Gerasimov y Shoigu. Eh, los problemas. En Abdipka, el principal punto de contacto, la principal batalla en este momento y el inicio de los avances más allá del tren, el cierre operacional, el embolsamiento operacional inminente también, otro elemento más, ya seis, seis importantes indicios del de eventual colapso de Ucrania. Lo último. Como último elemento de análisis, como último indicio de la cercanía de esto. Bueno, esto de aquí, declaraciones del de líder de Rostec. Una de las principales empresas armamentísticas rusas, si no recuerdo mal, pública. Bueno, eh, ¿qué determinó este señor, realizó declaraciones respecto a la producción de este año, sí, una corporación estatal a propósito del capital privado como única forma de desarrollo de la economía o de, en este caso, desarrollo militar, una empresa estatal, pública estatal y muy efectiva. Eh, según él, la producción de tanques, perdón, la producción de tanques... En el correr de este año habría presentado un incremento de 7 veces, multiplicada por 7, la producción de tanques este año de Rusia. La de vehículos eh, blindados ligeros, 4,5 veces más. Un aumento del 4,5, de 4,5 veces, 4 veces y media el aumento de la producción de este año. Y el aumento de algunos tipos de munición este año protagonizó. Un aumento de 60 veces. Hemos aumentado significadamente en solo un año la producción de tanques por 7 siete, por, por siete veces de estos vehículos: vehículos de infantería, vehículos eh, infantry fighting, infantry fighting vehicles, bueno, vehículos eh, eh, con, eh, armados, blindados, bueno, por 4,5, artillería, MLRS por 2,5, munición y algunos tipos de producto por 60 veces es el textual de las declaraciones, con lo cual todos esos videos ciertos, eh, los cuales documentan eh, las pérdidas de blindados rusos, de vehículos rusos en, en el marco de esta ofensiva rusa con objetivos locales a lo largo de todo el frente, por sobre todas las cosas. Eh, centrada en Abdipka, pero no solo en Abdipka, en Bakhmut también, en el sur, en, en los alrededores de Robotine también, aquí en esta zona, en Novo eh, Krailipka también, por el sur, por el norte, en dirección a Kupyansk. Bueno, todas esas imágenes reales de pérdidas de tanques para Rusia parecen dentro de lo esperable en una guerra de este tipo. Y no generan mayores problemas en el sentido de que Rusia, con, esto, con, estos, con este aumento de la producción, puede restablecer 100 tanques, 200 vehículos blindados en cuestión de meses, sino de semanas. Sí, entonces, claro que representan bajas, pero aparecen... No, no representan un golpe terminal de ningún modo, sino que aparecen, aparecen en el contexto de la guerra como algo predecible, esperable y, por sobre todas las cosas, resolvible, ¿sí? algo solucionable. Eso como... Eh, comentario respecto a los canales de Instagram, los cuales naturalmente machacan con esto una y otra vez, a ah, cuántos vehículos perdidos, 100 vehículos perdidos por los rusos. Bueno, sí, pero generan 200 por mes. Entonces, 100 no connota una pérdida sustantiva. ¿sí? Eh, bien, eso como otro indicio relativo al futuro o al inminente colapso de Ucrania, la evidente desproporción en cuanto a la eh, producción militar industrial de Rusia y de Ucrania en, un con, en el contexto de una guerra de desgaste. Si no recuerdo mal, por aquí algo más quería. Ay, ay, ay. Eh, Strike. Lo um, no recordaba por aquí. Ah, sí, 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 sí. Esto. Otro elemento más, esto de aquí, eh, la utilización cada vez mayor de los nuevos drones Lancet rusos, mejorados con mejoras sustanciales en cuanto a la autonomía, perdón, en cuanto a la eh, autarquía, por llamarlo de alguna manera, de estos vehículos, no la autonomía, sino la autarquía, la capacidad de autodeterminación de estos vehículos en el caso de la interrupción a través de la guerra electrónica de los comandos, de la conexión con el punto de comando. Por ahí, bueno, las nuevas características eh, a la vista de estos eh, drones Lancet mejorados. No, perdón, 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 esto por aquí, si no recuerdo mal. Aquí. Este nuevo visor, si no recuerdo mal yo con algo leído por esto. Un segundito que lo presentamos por aquí. Un segundo, un segundo, un segundo. Ya lo presentamos. Aquí, aquí la traducción. Bien. Eh, los nuevos drones camisate, camisate, kamikaze Lancet. Recibieron cámaras adicionales que garantizan el funcionamiento de LIDAR, un sistema para obtener datos sobre objetos distantes reflejando la luz y dispersándola en entornos transparentes y translúcidos con esta tecnología, la ojiva del dron. Bueno, ah, esto quería. Bueno, esto no solamente nueva inteligencia artificial, nueva forma de reconocimiento de los eh, objetivos eh, enemigos, sino además una nueva forma de ataque contra las defensas improvisadas por todas las fuerzas armadas del mundo en este momento lidiando con drones y en particular la rusa y la ucraniana recordarán esto Fernando lo llama el somier estas celdas colocadas por encima de los tanques o de los blindados sí como forma de protección ante los drones tanto los drones kamikaze como las granadas o los, los artefactos explosivos Soltados, lanzados desde el aire por eh, drones. Bueno, estas somieres, lo llama Fernando, qué ocurrente. Eh, bueno, atención a esto. ¿Por qué no querés aparecer ahora? Mi ahora sí. Atención a esto. Yo voy a presentar el video y después realizamos el análisis. Ahí el, el ataque de un Lancet. Atención a la explosión, es un Bradley, un vehículo blindado Bradley. Visto eso, en mi caso, la primera vez llamó mucho la atención también, pero después, claro, genera sentido a partir de esta explicación. Eh, de la explosión del vehículo, de, perdón, la explosión del, Lance, del Lancet aparece antes del impacto directo, ¿sí? Explosiona antes. ¿Cuál es la explicación de eso? Esto es uno de los nuevos Lancet filmados por otro dron, estos nuevos Lancet eh, recientemente. Eh, introducidos al servicio y este es uno de los primeros videos de las primeras utilizaciones. Este, este, el, 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 este sistema LIDAR o LIDAR en inglés, LIDAR en ruso porque en inglés, un sistema para obtener datos sobre objetos distantes reflejando la luz y dispersándola en entornos transparentes y translúcidos, atención a esto ahora, con esta tecnología, la ojiva del dron detona cierta distancia del objetivo. Después de la explosión, el chorro acumulativo alcanza el al objeto y lo impacta. Unos pocos metros no reducen las propiedades de penetración de este tipo de municiones. Eh, si la modificación cobra impulso, el equipamiento de las Fuerzas Armadas de Ucrania con redes protectoras, que antes no podía presumir de gran eficiencia de por sí, quedará indefenso, admiten los recursos ucranianos. Claro, antes estas redes generaban de alguna manera la intercepción. De el dron, no de manera muy efectiva, pero bueno, cualquier defensa, bienvenida, tanto para los ucranianos como para los rusos. Bueno, ahora estos drones presentan la capacidad de la explosión previa y que el chorro explosivo genera una penetración mayor de esa defensa. ¿sí? De ahí esa imagen, una vez más, de un Bradley destruido y la explosión del, del vehículo antes, y de ahí. Más adelante visible hasta cierto punto la penetración del vehículo a través de la ojiva explosiva de, eh, de este vehículo Lancet. Así que un elemento más, un elemento más, un indicio más de la cercanía del punto de colapso de eh, Ucrania en este momento. ¿Cuántos presentamos? Ya cinco, seis, siete indicios eh, y con pruebas, con documentos. Yo no quiero determinar el final de la guerra de aquí a poco, pero, pero, puntos suspensivos. Sí, ustedes, ustedes pueden redondear la frase en casa como quieran. Eh, bueno, en el día de hoy, en el marco de estos ataques más propagandísticos que otra cosa. Eh, fueron perpetrados ataques eh, con, mayormente con drones en Crimea una vez más. Eh, por aquí los videos. De qué manera los ataques, una vez más, de forma combinada a través de ataques con misiles eh, Neptune, estos misiles contra, eh, contra embarcaciones, pero transformables también de, de misiles tierra agua a misiles tierra tierra incluso con otras también lanzables desde el aire si no recuerdo mal eh, por un lado misiles neptune por otro lado misiles de crucero por cierto eh, por otro lado drones todo eso más o menos interceptado pero a la vez también enviados drones eh, submarinos drones marítimos y esto sí con impactos. Y agregado un sonido, una gaviota, eso obviamente no tomado por el dron, sino agregado por este canal. Este, el video del impacto en uno de los tantos de los varios ataques en simultáneo afectado a alguna embarcación de, rusa en Crimea. No reportadas víctimas, eh, ni fatales ni heridos, pero sí daños materiales. Aquí otro de estos videos. Otro impacto ahí. Bien, dos puntos exactos, si los quieren, seguramente aquí. No los presentan todos por separado. Bueno, en esta zona, en la bahía de Busca. Sin muchísimas, sin muchas relevancias es estos ataques más propagandísticos que otra cosa. bueno, demoledores, demoledoras, bastante, bastante información presentada hasta ahora y bastante, bastante análisis. muchos, muchos frentes, pero una vez más lo importante, el punto neurálgico de, de el análisis del día de hoy, la cercanía del final. Para Ucrania, y si quieren, podemos comenzar eh, la deliberación, si quieren, podemos comenzar el análisis, la reflexión sobre los próximos pasos. Por ejemplo, eh, las ofertas, las ofertas de Ucrania. Eh, primero, el ofertador, quién presentará la oferta, qué ofertas de negociación presentarán los negociadores, eh, cómo reaccionará. ¿Rusia? ¿Cómo responderá Rusia? Pero eso lo vamos a presentar el día de mañana, ¿sí? Por a esta hora, por este mismo canal, Genero suspenso ya, ¿no? Como, como las series de televisión. Sí, ya lo, lo presentamos mañana con un poquito más de tiempo, ya más una hora de conexión y bastante información, tampoco quiero, quiero generar atosigamiento. De, de los queridos demoledores y demoledoras por favor acompáñennos con los like una vez más eh, nos ayudan contra la censura nos ayudan con la difusión de nuestro canal eh, si quieren para redondear la transmisión de hoy podemos responder a alguna preguntita de los demoledores y las demoledoras por ahí. Si sí. van apareciendo por ahí. ¿Cuántos likes hasta ahora? Un poquito más de 600. Eh, en su momento, más de 1.100 personas conectadas. Eh, nos ayudarían un par, más de, un par más de cientos de likes. Por favor, demoledores, demoledoras, ayúdennos con el compartir, con el like. Eso para nosotros determina. Eh, muchísimo, eh, así que si pueden, por favor, clic en el like, ese es nuestro, eh, nuestro, nuestro pedido desde acá. Bueno, podemos responder la pregunta de Mónica Hidalgo a través de Facebook, alguien ahí conectado en Facebook, qué bien, ¿entrará Ucrania a la OTAN? No, 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 de hecho, no quiero un anticipo de. de la transmisión de mañana, pero eh, la primera condición oh, eh, para una negociación, y por ende, la primer, el primer punto en la oferta de negoci en la oferta negociadora de Occidente, con establecerá claramente si sí, el primer punto establecerá que Ucrania no va a participar en la OTAN. Porque si no determina eso, el primer punto, Rusia no va a abandonar la guerra. Esa es la principal causa de la guerra, el motivo de fondo. Así que esa es la condición, en latín lo llaman a esto sine qua non, ¿no? la, la condición sin la cual no, la condición esencial de todo esto. Así que no, no y no de ninguna manera. Bueno, gente, eh, Ezequiel, ¿crees que Rusia aceptará un acuerdo con Occidente o esperará un colapso natural? Recordemos que ya van dos acuerdos no cumplidos. ¿eh? Ese, 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 esa es la charla para mañana, José Manuel Salazar. La, la respondo, prometido que respondo tu pregunta, José Manuel, mañana. ¿sí? Mañana con tiempo eh, realizamos una transmisión sobre este tema y respondemos esto con, con lujo de detalles nuestra visión, nuestra perspectiva. También me congratularía la perspectiva de ustedes, demoledores y demoledoras, como eh, más puntos de vista, como perspectivas adicionales. ¿sí? Bueno, demoledores, demoledoras, como siempre, un placer que nos hayan acompañado. Ayúdenos una vez más, acompañándonos en Facebook, en Instagram, en Rumble. Sí, nos pueden ayudar con eh, una contribución a través de una membresía o de PayPal, buenísimo también. Una vez más, los quiero mucho, las quiero mucho, hasta el día de mañana.